Muy buenos días. Buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento o promesa, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primer grupo de la Corte Suprema. Claudia Valentina Acevedo Avilés, Elizabeth Adriana Alarcón Díaz, Valeria Jacqueline Aldunate Manríquez, José Tomás Allende Montes, Simón Benjamín Almaguer Hernández, Sofía Victoria Constanza Altman Donoso, Nicolás Ignacio Aravena Cancino, Pedro José Valtierra de Camino, Consuelo Jacqueline Barahona Cruz, Valentina Bonomo Prats, Diego Ignacio Brito Cruzat, María Isabel Bugueño Bugueño, Vanessa Valeria Bustamante Silva, Camilo José Cáceres López, Josué Jacís Céspedes Escanilla, Bárbara Patricia Chávez Vega, Roberto Cifuentes Salazar, Carla Avich Dote Arregada, Juan Cristóbal Durruti Olmos, Sinué Efrén Echagüe Parra, Francisco René Elgueta Molina, Sebastián Nicolás Encina Orrego, Valtier de los Ángeles Espinosa Castillo, Paula Verónica Fariña Guerra, Camila Paz Fernández Holguín, Emanuel Andrés Flores Díaz, Carlos Felipe Fuentes Sandoval, Lorena Antonia Fuensalida Maynard, Ricardo Tomás Gallardo Saldías, Sebastián Andrés González Figueroa, Ava Catalina Gordon Muena, Gabriela Paz Justiniano Colinas, Micaela Paz Clap Yáñez, Javier Ignacio Lastra Ollarse, Abigail Noemí Lascano Echaíz, Valentina Paz Letelier Morales, Marcos Iván Lineros Medina, Ariel Alejandro Loaiza Romero, Tomás Maximiliano Lobos Cornejo, Lilex Rosa Maldonado Hernández, Macarena Igil Márquez Rivas, Pablo Cristóbal Miranda Correa, Leonidas del Carmen Montesinos Villarroel, Bruno Eduardo Simón Montenegro Garri. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo. Hilda Verónica Morales Carrasco, Daira Fernanda Morales Cejas, Martín Osvaldo Navarro Céspedes, Yarisca Jimena Andrea Olivares Olivares, Andrés Franco Olivares Pineda, Sebastián Nicolás Olivero Rodríguez, Andrea Betel Oyarzu Vega, Valentina Fernanda Oñate Coletti, Javiera Constanza Opaso Salazar, Milton Alejandro Orellana Durán, Isidora Ignacia Paredes Pavés, Isidora Fernanda Parra Concha, Daniel Josué Pelizón Lara, Carolina Elisa Pérez Araneda, Crescente Pérez de Arce Errázuriz, Sergio Portales Ruiz de Viñaspre, Carolina Andrea Prieto Sepúlveda, Alejandra Inés Quesada Chacón, América Fernanda Ramírez Cortés, Sonia Cristina Ramírez González, Lisette Yanina Ramos Cisternas, Agustín Rauf Carballo, Alejandra Belén Carolina Retamal Muñoz, Ruama Beatriz Retamales León, Nayader Jacqueline Ríos Valiente, Mauricio Sebastián Andrés Ripetti Silva, Pía Fernanda Rivera Lobos, Cindy Scarlett Rodríguez Garrido,
Sebastián Ignacio Rojas Pinto, Eduardo Maximiliano Salazar Ríos, Maximiliano Sánchez Cifuentes, Ian Maximiliano Santander Vázquez, Estíbalis Patricia Sierra Alta Benítez, Cristóbal Solís Dobando Antúnez, Carlos Daniel Solís Fierro, Cristóbal Raúl Soto Bieber, María José Torres Vargas, Camila Javiera Trigo Contreras, José Tomás Uvilla Millán, Matías Patricio Valenzuela Contardo, Zadi Smirna Valverde Ortiz, Ángel Alfonso Velázquez Castañeda, Daniela Jesús Vilches Aliaga y Natalia Francisca Villavicencio Álvarez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Nuevos abogados y abogadas, el juramento que acaban de prestar constituye un compromiso que marca un hito fundamental y trascendente en quienes asumen la tarea de contribuir a la sociedad como colaboradores directos y formales con la justicia. Se trata de un pacto suscrito con gran solemnidad y publicidad, constitutivo de un deber que estará siempre presente en sus vidas, en orden a ejercer la profesión de abogado bajo los pilares de la honestidad y lealtad, que hoy han declarado en la promesa que ha resonado en esta sala. Estos adjetivos, que son intrínsecos a la abogacía, encarnados en valores tales como la excelencia, prudencia, discreción, buen trato, ética, probidad y promoción de la mejor solución en los litigios en que intervengan, hacen especial al modo en que ha de ejercerse la investidura de la cual hoy se han hecho acreedores. Y para cumplir con ese estándar, el buen abogado debe conocer y ser sensible a los asuntos que con particular importancia afectan a los miembros de la comunidad, respecto de los cuales se han de adoptar las medidas de resguardo y protección que sean las más idóneas. A propósito de este tema, me permito recordar que ayer, 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, instancia creada para generar conciencia sobre esta problemática en todo el planeta y aunar esfuerzos para apoyar y fortalecer esta noble iniciativa cuyo lema este año se orienta a la priorización de la salud mental en lugar en los lugares de trabajo. Entornos laborales seguros y saludables indudablemente favorecen el bienestar de los trabajadores, por lo que resulta imperativo prevenir discriminaciones, acosos y otras condiciones desfavorables que ponen en riesgo este atributo, la calidad de vida de las personas y además su productividad. A nivel normativo, como instrumento base que amplía el reconocimiento de la salud mental, se cuenta con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales.
Ya en forma más explícita, dicho valor se consagra en numerosas otras disposiciones normativas internacionales, como la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes, la Declaración de Caracas relativa a la Organización Panamericana de la Salud, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por nombrar solo algunos. En este ámbito, nuestro ordenamiento jurídico interno ha ido adecuando en forma progresiva la legislación para cumplir con los estándares fijados por el sistema internacional. A modo de referencia, cabe recordar que hace apenas 3 años, la internación no voluntaria de las personas con enfermedades mentales era regulada a nivel reglamentario por el decreto número 570 de 1998 del Ministerio de Salud. Fue la reciente ley 21.331 de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de la salud mental, publicada en mayo de 2021, el estatuto que, junto con vincularla con la salud a los derechos humanos, fijar definiciones adecuadas asociadas a la materia y consagrar principios y medidas interinstitucionales en favor de la salud mental, que estableció la internación de las personas por los motivos ya señalados como un mecanismo excepcionalísimo y de última ratio, con fijando requisitos precisos para su procedencia y creando un sistema de supervisión de la judicatura de familia sobre su mantención. Este avance normativo, en cuya virtud no solo se mejoró el estándar de protección de las personas para prevenir y tratar los males asociados a la salud mental, en particular las medidas restrictivas de libertad aplicables como última y excepcional medida, también hizo a la ley acreedora del contenido de un estatuto tan esencial y propio de los derechos humanos, haciendo justicia a la importancia de esta materia con plena coherencia con la reserva legal que amerita la importancia de este asunto. Me permito traer a colación este antecedente para recordarles el deber de todo abogado y abogada de aproximarse al tema y conocer las diversas necesidades humanas que requieran protección, el modo que ellas son recogidas y las herramientas para su concreción, así como una permanente mirada crítica a tales estatutos, pues el buen profesional del derecho no solo está llamado a poner en ejercicio la normativa vigente de un modo leal y honesto, sino también a promover los cambios para sus avances y progreso. Les brindo mis más sinceras felicitaciones por el logro obtenido, la que hago extensiva a sus familiares, amigos y a todos quienes han colaborado para que hoy se haga realidad el sueño que tuvieran al empezar sus estudios en la universidad. Pues la justicia y el derecho que vosotros tenéis impresos en vuestro espíritu seguramente se plasmará en cosas positivas para el país. La alegría que hoy les invade es proporcional a las expectativas que la República tiene de ustedes. Confío en que sabrán responder a este insigne reto. Poder judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el motivo de esta audiencia, se le pone término. Muy buenos días.